Bueno, buenas tardes nuevamente con ustedes en estas charlas que tenemos en Telev1, toda la verdad primero que nos abre sus puertas, como siempre decimos, a todo el conocimiento de nuestras luchas soberanas, federales, eh, siempre por supuesto con nuestra bandera que tenemos ahora acá, la, nuestra verdadera bandera confederada, la de Confederación Argentina. Eh, y por nuestras tres banderas que tenemos acá a mano, donde tenemos la verdadera bandera argentina, azul y blanca, la de Belgrano, la bandera que nos une a todos, que nos cobija a todos, que es la bandera de la Liga de los Pueblos Libres, de Artiguista, eh, que algún día volverá a reinar en toda la zona sur de, de, de nuestra América. Y por supuesto, como dijimos, la bandera de la Confederación Argentina que acá la tenemos en chiquito y acá atrás en grande, que supo ser la bandera que nos guió en nuestras luchas con vuelta obligado contra los franceses, eh, en Ituzaingó y, este, y por supuesto en Caseros. Hoy, y gracias a Telev1, toda la verdad primero, que seguimos en esta charla, como decía, sobre la Confederación Argentina y sobre los caudillos, con una mirada. Sobre los caudillos, no tan eh, enciclopedista, no tan eh, militar, digamos, tan fría, sino en la parte humana, en la fase humana de cada uno de los caudillos, que tenía sus soles y sus sombras, como siempre decimos, sus virtudes, sus talones de Aquiles. Y hoy vamos a empezar con Alejandro Heredia. Alejandro Heredia es un personaje bastante particular, tucumano, abogado, muy culto, lugarteniente de Belgrano, en el norte peleó con él, eh, peleó luego este, el gobernador Busto Cordobés lo manda a luchar junto a Güemes, eh, fue un soporte muy fuerte de Güemes en las luchas eh, contra los realistas, eh, fue designado este, muchas veces representante de su provincia en, en distintas asambleas constituyentes, eh, fue padrino de Alberdi en sus estudios, intentó salvar este, de las garras del imperio brasileño la banda oriental, así como de Tarija, que quería ser incorporada a Bolivia. También luego de, de Belgrano, de pelear con Belgrano y estar a las órdenes de Güemes, pasó también a estar en 1827 más o menos a estar a las órdenes de, de nuestro Dorrego. Como ven, quienes lo dirigían realmente eh, eran nuestros grandes hombres que confiaban mucho en Alejandro Heredia. Eh, tuvo una discusión y peleas él como gobernador. Peleas con este Alejandro Heredia con eh, la Torre, a la sazón, eh, que estaba a cargo del gobierno en, en Jujuy, en, en Salta, perdón. Eh, intentó este, tener un acercamiento amistoso eh, con los unitarios, trató de, trató de hacer una especie de ni vencedores ni vencidos trató de buena fe de unirlos, muchos rosas eso no le gustaba y a los caudillos federales del interior tampoco, pero bueno él intentó eso con buena fe realmente no lo pudo hacer porque los unitarios lo traicionaron obviamente como siempre lo han hecho él intentó un acercamiento entre federales y unitarios que finalmente no se pudo hacer eh, en sus documentos oficiales se negaba a poner mueran los salvajes unitarios eh, protegía a personajes aparentemente moderados como Marcos Paz, Avellaneda, Alberdi, y él seguía pidiéndole a Rosas la organización este, constitucional del país. Eh, bueno, obviamente aliado a Quiroga, a López, a Ibarra, Juan Manuel de Rosas. este... Fue gobernador, como dijimos, de Tucumán, y como gobernador de Tucumán fue brillante. Hay que decir la verdad: eh, un progresista en el en buen sentido, eh, impulsaba la actividad cultural, creación de, de, de bibliotecas, de escuelas, becas a la gente que no tenía dinero para estudiar. Eh, fundó muchas escuelas, luchó contra y combatió la prostitución, contra el juego de azar. Eh, promovió los estudios de la medicina en su provincia, eh, construyó muchas escuelas rurales, eh, instaló postas de correo a lo largo de toda la provincia, bueno, promovió estudios sobre la potencialidad del cultivo de caña azúcar, que recién empezaba, o sea, tuvo un gran prestigio. Y fue proclamado el patriarca federal del norte. Como dijimos, este, en 1833 eh, este, digamos, no impulsó, pero apoyó una revolución contra el gobernador Salteño La Torre, este, hubo luchas entre ellos, eh, y en esos momentos la ciudad de Jujuy. Eh, decidió separarse de Salta, es donde allí nace un poco la, la provincia de Jujuy, eh, y anunció, digamos, se anunció la, la separación de Jujuy de Salta, y Heredia le exigía a la torre, Heredia al tucumano, le exigía a la torre, el salteño, que reconociera esa autonomía jujeña, que obviamente la torre no quería. De allí las batallas. Eh, la torre fue tomado prisionero en una de ellas y finalmente ejecutado y asesinado. Todo esto derivó en lo que nosotros ya conocemos desde el punto de vista de un trazo grueso. Eh, cuando se lo envía, por favor, se le pide a Quiroga que vaya a intermediar entre Salta y, y Tucumán eh, a pacificar esas provincias, cuando vuelve este, Quiroga. Eh, digamos donde se reconoce la autonomía de Jujuy Quiroga fue asesinado, ya lo sabemos por los hermanos Reinafé los cordobeses eh, bueno fue logró finalmente en el 34 este, Heredia fue encargado de pacificar toda la zona del norte noreste eh, siguió intentando como protector del norte que se lo llamaba una conciliación entre unitarios y federales eh, finalmente en una de esas batallas eh, Heredia eh, bate al sobrino este, a, mejor dicho al sí al sobrino Ángel este, López sobrino de Javier López y a Segundo Roca. Segundo Roca eh, lo indultó, lo tomó, a, a López lo fusiló. Y a Roca le perdonó la vida, recordemos que Roca se casaría, eh, digamos, con la hija de su ministro, con el ministro Heredia, un ministro de Heredia, y de allí nacería el futuro presidente Julio Argentino Roca. O sea, Julio Argentino Roca sería el hijo de este segundo Roca al cual Heredia le perdona la vida. Eh, bueno, sacando Santiago del Estero, lo nombran protector todas las provincias del norte-noreste. Estalla en el 37 la, la batalla o la guerra entre la Confederación Argentina y la Confederación Peruano-Boliviana por el conflicto de Tarija, siempre ahí de por medio. Eh, ya que la confederación peruana o boliviana, con santa cruz a la cabeza, invade el norte o la parte norte de jujuy, la puna, este, y el norte de la provincia de Salta. y rosa lo nombra a alejandro heredia, comandante del ejército del norte, para luchar contra esta confederación peruano-boliviana. Eh, como verán, la vida agitada de alejandro heredia, con sus idas y venidas, con sus in intenciones de, este, de, de llegar a un acuerdo con algunos unitarios o, o de algunos unitarios, digamos, templados, digamos, eh, no extremistas, eh, iba acompañado de la tarea de Heredia de recuperar Tarija y atacar Potosí, pero careció de un apoyo logístico de los... De las demás fuerzas argentinas, del resto del territorio, que tenían otros conflictos, eh, siempre estamos en conflicto, ¿no es cierto? La Confederación Argentina, eh, con conflictos con, con los franceses, con los ingleses, con los brasileños, con los colorados unitarios, con la Comisión Argentina eh, asusándonos desde Montevideo. Entonces no tuvo un apoyo. Finalmente, por suerte, los, los chilenos. Derrotaron a Santa Cruz y, la, y cae la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Eh, entonces, bueno, liberan ciertas zonas de Jujuy y de Salta que habían sido invadidas por, por Santa Cruz y la Confederación Peruana-Boliviana, pero no puede derrotarlo de todo, no pudo recuperar Tarija, pudo recuperar la parte de Salta y Jujuy que había sido invadida. Eh, había muchos en Tarija, encima que, no, que estaba la Confederación Peruano-Boliviana, que se había apropiado de, de Tarija hasta el día de hoy, obviamente. Había muchos unitarios de, de origen argentino que apoyaban a, a esta Confederación Peruano-Boliviana. Por eso, como se verá, el, el, la intención de Heredia de llegar a un acercamiento con algunos unitarios, eh, estos le dieron la espalda y fracasó rotundamente. Eh, muy bien. Siempre los unitarios conspiraron contra el ejército de, de Heredia, que los arrestó, pero en lugar Heredia de fusilarlos, no era una persona en ese sentido, en esa época se fusilaba mucho realmente. Eh, no era mucho de, 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 de. no le gustaba mucho eso, y entonces él prefería desterrarlos y los desterró a Bolivia. Eh, Tenía un apoyo este, de Ibarra, ¿no es cierto?, eh, en sus luchas, pero Ibarra también protegía a Catamarca este, y a los catamarqueños, y si bien se llevaban bien Ibarra y Heredia, eh, Ibarra terminaba de apoyar eh, a los catamarqueños para separarse de ese protectorado grande que tenía Heredia. Eh, bueno el gobernador este heredia el 12 de noviembre del 38 fue emboscado por una partida de oficiales y muerto por una partida armada eh, comandada por un oficial de nombre Robles y organizada por los este, opositores unitarios uno de ellos que instigaba a estos unitarios que mataron a heredia, fue Marco Avellaneda que él también había tratado junto a Alberti y a otros más y bueno y así es como los unitarios continuamente le respondían este de esta manera a, a, a la mano extendida que le que les daba este Heredia eh, por suerte este, finalmente bueno eh, a este Gabino Robles eh, 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 fue atrapado, huyó hacia Bolivia, donde también se encontraban otros emigrados este, eh, unitarios, y fue ajusticiado. También Marco Villaneda, promotor de este asesinato de Heredia, también fue ajusticiado por la muerte de este gobernador. Bueno, como dijimos, este, el, el gobierno chileno de Bulnes... Este, se encarga en, 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 al principio de 1839 de combatir contra los restos que iban quedando de la Confederación Peruano-Boliviana, se recupera en la zona de Salti Jujuy, eh, triunfa contra Santa Cruz. Pero, ¿qué queda de todas estas batallas en el norte? Queda que Tarija no pudo ser recuperada, quedó, no pudo ser decir, reincorporada a la Confederación. Eh, había muchos, este, eh, muchos soldados europeos que peleaban a favor de los unitarios, como un alemán Otto Philipp Brown. Este, eh, pero eh, todos estos, estos soldados este, europeos, con mucha capacidad y con muchos hombres, también este, lograron que Tarija quedara. Eh, para Bolivia y no, nunca se pudo este, eh, reincorporar a la Confederación. Eh, bueno, la muerte de Heredia, obviamente a manos de este instigador Marco Avellaneda y de sus esbirros de los unitarios, llevó a reacciones también este, paralelas de otros unitarios contra el gobierno de Rosas, que desembocarían en la formación de la coalición del norte. Por suerte y con el tiempo, esta coalición del norte unitaria fue derrotada eh, y por la Confederación Argentina, por las fuerzas soberanas patrias, este, ya eh, el unitarismo quedaba desarticulado hasta el T de febrero de 1852, o sea, ya desde, mil, desde 1839. Bueno, este, hasta aquí más o menos eh, podemos decir que tenemos un, un esbozo. Este, de, de heredia y sus luchas sus erróneas concepciones geopolíticas que intentaron lograr un acercamiento a los, a los unitarios en un plan de, de conciliación patriótica no fue así entendido por los unitarios a los cuales él este, en su momento cobijó, le, le dio lugar como Marco Avellaneda ya dijimos como, como Alberti y otros más, y le devuelven la moneda asesinándolo. Este, me acuerdo que Rosa siempre decía, y los caudillos federales le, le criticaban en su momento esto a, a Heredia, y le decían, la vas a terminar pagando, no sabes con quién estás tratando, eh, y bueno, y así fue. Eh, gracias, bueno, en este caso gracias a Bundes y los chilenos, como dijimos, recuperamos Salta y Jujuy menos Tarija, que con los mercenarios alemanes eh, y los unitarios que estaban en, en, las, en el norte, en, en Bolivia, en Tarija, mejor dicho, este, lograron que Tarija quedara para Bolivia, así como había unitarios con muchos mercenarios también en, en la banda oriental que jugaban el mismo papel, bueno, en el norte también este, los hubo. Hasta aquí, entonces Alejandro Heredia, en un rato vamos a continuar con algún otro de nuestros caudillos. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia. Literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio villarreal pasaje francisco pausa 2372 casi esquina tinogasta comuníquese con maría al 11 61 70 45 los esperamos Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1 toda la verdad primero. Bueno, muy bien, estamos de nuevo acá, eh, luego de este breve intervalo este, publicitario. Allí, como verán, el, este, nuestro director Matías ha puesto en el zócalo donde ustedes pueden encontrar toda esta información y mucho más. Esto es un resumen nomás. Y de otros artículos en el mensajero de la Confederación Argentina.blogspot.com. Este, ahí tienen muchos trabajos, algunos inéditos, con material este, realmente que poseemos nosotros y que está volcado allí en el blog. Entonces, bueno, sigamos. Eh, estamos ahora con otro caudillo, paralelo un poco en el tiempo a Alejandro Heredia, que es Pablo La Torre este Pablo la Torre al igual que Heredia peleó en las luchas con la independencia contra las invasiones inglesas eh, participó en, en, en guerras este, con el ejército del norte en la batalla de Salta y Tucumán eh, apoyó la revolución de Güemes al, al igual que en su momento Alejandro Heredia el tucumano eh, fue este, comandante también este de, de distintos batallones, los infernales también conocidos, participó en decenas de, de, de luchas contra los invasores realistas, fue diputado, eh, militando en el partido de Güemes, y tras la muerte del caudillo en 1821 de Güemes, es nombrado gobernador provi este, provisional. Eh, peleó, gracias con, digamos, a pedido de Ibarra, peleó contra los unitarios en 1829 eh, y, este, digamos, este, tanto Ibarra como, como La Torre perdieron esas luchas al principio contra los unitarios, tuvieron que refugiarse en Santa Fe. Eh, reconquistan, este, primero Santiago del Estero con Ibarra, ocupan Salta de nuevo, fue elegido gobernador. Eh, fue elegido gobernador en el 31 pero bueno hubo peleas entre el hijo uno de los hijos de Güemes con él con la torre este, pero la Torre lo vence al hijo este a un hijo de Güemes fíjense realmente ustedes dirán pero ¿cómo? con un hijo de, de Güemes y con Güemes la torre habían estado peleando juntos contra los unitarios, contra los realistas. Pero bueno, así se escribe la historia. Vaya a saber qué, qué problemas personales o qué problemas de poder o de intereses políticos hubo que terminaron luchando eh, la torre contra el hijo de Hugo Gómez, al cual vence. ¿no? Eh, y volvió a ocupar, obviamente, el gobierno de Salta. Muchas guerras civiles, eh, guerras contra el propio Heredia, eh, y bueno, este, Heredia intentó mediar Rosas, envió a, a, a un poco tarde a Quiroga a tratar de mediar entre Heredia y, y La Torre. Heredia lo vence este, y finalmente obviamente Muere ejecutado este, la torre. ¿no? Eh, el gobernador, este, digamos, muchas veces Jujuy quería separarse de, de Jujuy de Salta, eh, pero bueno, eh, en un momento determinado Jujuy declara su independencia, como ya dijimos cuando hablamos de de Heredia, eh, aprovecha una oportunidad, se declara la de independencia de su provincia de Salta, y Heredia aprovechó y le exigía a la torre reconocer esa autonomía jujeña, este, porque la torre no quería que Jujuy se separara de Salta, pero Heredia aprovechó y con su mayor poder político y militar, eh, le exigía esto a la torre, como dijimos, bueno, no lo reconoció la torre, se enfrentaron, pelearon, eh, la torre fue llevado a la cárcel, eh, la, eh, Salta fue ocupada por, por algunos este, militares unitarios que aprovecharon estas peleas entre la torre y Heredia, y, eh, estando preso. La torre fue asesinado en la cárcel. Se lo acusó de querer evadirse de la cárcel. Bueno, no se sabe realmente si fue así o fue un plan para, para matarlo y asesinarlo. Bueno, en todo este conflicto, Quiroga marcha este, por envío del gobernador Massa, a la sazón gobernador de, de Buenos Aires. Rosas todavía no había comenzado su, su segundo mandato. Estaba Massa, Emanuel Massa, eh, y... Y Massa lo envía, obviamente, con, la, con el apoyo de Rosas, lo manda a Quiroga, le pide, por favor, que vaya a mediar, porque podía explotar el norte eh, por estas este, peleas entre salteños, tucumanos, jujeños. Este, y bueno, Quiroga fue, se reconoció la, la, la autonomía de Jujuy. Y, como ya dijimos antes, mientras hablábamos sobre Heredia, a la vuelta de su, de su métier, de, su, de la actividad que tuvo que desempeñar Quiroga, este fue asesinado en Córdoba por los Reinafe. Obviamente, esto produjo un ataque de ira en, en, en el pueblo argentino, en el pueblo de toda la Confederación, que llevó rápidamente al gobierno a Rosa, porque veía que Massa, obviamente, no podía... Sostener más este, los problemas que había, la independencia. Entonces, bueno, Rosa fue aclamado, elegido nuevamente gobernador de Buenos Aires, no solamente con las facultades extraordinarias como en su primer gobierno, sino con la suma del poder público. Voy a hacer una digresión. Ustedes saben que en la constitución esta que tenemos este, fraudulenta de 1853, fraudulenta porque fue producto de un golpe de Estado. El gobierno de Rosas era un gobierno legal, elegido por el pueblo, confirmado por la sala de representantes. Y bueno, y la constitución, producto de, luego de la batalla de Caseros, donde es desalojado este, por este golpe de estado de Urquiza con los brasileños unitarios, en la, eh, en la constitución dice que eh, se prohíbe para adelante todo lo que sea este, facultades extraordinarias, suma de poder público. Que no puede haber más eso, que está prohibido. Sin embargo, hay una cláusula que permite al Poder Ejecutivo Nacional, hasta el día de hoy, 2023, eh, permite decretos de necesidad y urgencia. Ustedes ven que, eh, cuantas veces quiera, el Poder Ejecutivo, eh, arrogándose facultades legislativas, eh, dicta eh, decretos de índole legislativo, este, y eso, en definitiva, no es más que. Eh, utilizar facultades extraordinarias o tener de algún modo parte de la suma del poder público porque todas las veces que quiere el poder ejecutivo actual puede decretar eh, por necesidad y urgencia estos decretos estas resoluciones si eso no, es, no son facultades extraordinarias que alguien me diga qué es es exactamente lo mismo arrogarse facultades legislativas el poder ejecutivo bueno Sentado lo cual, eh, como ya dijimos, es asesinado La Torre, por eso su, sus breves participaciones finalmente, que quedan trunca, eh, y este, es asesinado estando preso, detenido, luego de su lucha contra, contra este Heredia. Acá terminamos entonces con Pablo La Torre, un caudillo importante, si bien no de una... De una trayectoria de muchísimos años. Eh, empezó, sí, en 1812 y terminó al principio de la década del, de 1830. Eh, nada más por ahora, eh, así que nos estamos viendo en nuestra, en nuestra próxima reunión. Ahí, como ya dijimos, tenemos el Blogspot, el mensajero de la Confederación Argentina, que gentilmente nuestro director eh, pone en el zócalo. Y bueno, estamos al vernos en la próxima reunión. Muchas gracias.